Bueno, personas, volvemos para nuestra cuarta charla de hoy. Eh, la charla es la idea del conurbano bonaerense eh, de la Universidad Nacional de General Sarmiento, su origen de desarrollo y e actualidad. Con Nicolás Calone, yo voy a invitar a Nicolás para venir a la pantalla. Hola, Nicolás, ¿todo bien? ¿Me escuchas? Te escucho, perfecto, Narcelio. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Es muy bueno. Bueno, Nicolás es doctor en geografía en la Universidad Nacional del Sur y es coordinador del LabSIG de la Universidad Nacional de Sarmiento en Argentina. Don Nicolás, eh, gracias por, por tu aprendizaje, por tu tiempo hoy y tu la la pantalla es suya para comenzar la, la presentación. Gracias. Bueno, muchas gracias, Narcelio, y nuevamente gracias a, a la comunidad por, por invitarnos y por bueno, estar participando eh, en, esta, eh, en, en esta iniciativa y en esta eh, gran eh, tarea que es justamente poder difundir eh, el uso de las tecnologías libres y la aplicación en los sistemas de información geográfica. Eh, estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, la pantalla está está compartida, conozco. Muy bien. Bueno, eh, la idea de esta presentación es comentarles acerca del de origen, el desarrollo y en la actualidad en la cual eh, está inscripta la IDE del conurbano bonaerense de la Universidad Nacional de General Sarmiento y los tres autores de este trabajo, Nicolás Calón y quienes habla. Andrés Juárez y Marela Lindman, que si bien no está con nosotros presencialmente, fue una de las iniciadoras de esta, de esta presentación y, y bueno, la vamos a recordar. Eh, voy a hacer entonces una breve descripción en este sentido de la, eh, de la presentación, ¿sí? en donde queremos comentarles y contarles un poco este camino recorrido desde lo que fue la primera implementación de la idea del conurbano en el año 2014 hasta la actualidad, hasta el 2021 y lo que venimos trabajando y desarrollando en, en este contexto. ¿sí? Comentarles en primer lugar una estructura general de, de la presentación que tiene que ver con eh, ir analizando en el paso del tiempo las distintas instancias que hemos ido atravesando, las distintas decisiones que hemos ido tomando en función de la adoptación de nuevas tecnologías, la migración a software libres, la incorporación de herramientas de análisis espacial, eh, la ampliación de nuestra ID y la incorporación en, las, en la ID de la República Argentina, en la IDERA, y el trabajo que estamos desarrollando actualmente. En este sentido, eh, plantear como, como un hito de, de inicio y de desarrollo aquel que tiene que ver con los trabajos que comenzamos a principios del año 2010 en el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica de la Universidad, principalmente con la incorporación de profesionales especializados en el campo de los sistemas de información geográfica y también con técnicos con una vasta experiencia en las áreas municipales de sistemas de información geográfica. Estas dos cuestiones nos permitieron eh, iniciar un proceso de modernización en el LabSIG, principalmente en la, en la propuesta de software libre, ya que en, la, en ese momento... El laboratorio se contaba con licencias de programas eh, de la compañía ESRI, como era Arview y ArcGIS, como software de escritorio y ArcIMS como servidor de mapas eh, interactivo. ¿Sí? En la universidad en, y, y en el LabSig sirve como apoyo para el desarrollo de una carrera técnica que es la Tecnicatura superior en sistemas de información geográfica, una carrera que lleva tres años de, de desarrollo y que se dicta desde el año 2010. Posteriormente a esta, a esta propuesta de reestructuración y aprovechando la, eh, la tenencia de estas licencias educativas, en este caso de Arbiu la versión 9, nos propusimos la creación de una primera eh, base de datos geográfica ¿sí? en, este, en este marco, que era lo que ocurría generalmente en el laboratorio, era que eh, cada uno de los integrantes de, de este espacio contaba en su PC con sus propios archivos, y siempre ocurría el hecho de tener o archivos eh, j file desactualizados o que ya habían eh, sido actualizados por otro investigador o por otro integrante del equipo y no teníamos todos siempre esa misma versión. En ese sentido, propusimos esta, esta estructura para que todos puedan acceder a la misma fuente de datos, a la misma fuente de información y contar con, una, eh, bueno, con un repositorio único en este sentido. Posteriormente a... A, a este desarrollo de esta geodatabase, nos fuimos eh, introduciendo en la temática de las infraestructuras de datos espaciales a partir de esa propuesta de geodatabase y en ese sentido empezamos a indagar y investigar acerca de eh, los metadatos y cómo completar esa base de datos geográfica a partir de un perfil de metadatos. Y en ese sentido... Hemos adoptado ¿sí? El, como, como herramienta principal y como foco en este sentido, la norma ISO 19115, eh, en donde tomamos y adaptamos eh, ese perfil de metadato, ¿sí? orientado a los datos más que nada a nivel local. Y en ese sentido, utilizamos como plataformas tecnológicas una de las primeras versiones de GeoNetwork sobre el sistema operativo Ubuntu 10.04, desplegado a través de un Tomcat 6 como, y, y, a, y a su vez a través del servidor de aplicaciones Java. ¿sí? Esto se estuvo desarrollando e implementando a principios y mediados del año 2012. ¿sí? Posteriormente a, a ese desarrollo que podemos estar ahí visualizando en, en pantalla y donde podíamos eh, acceder a estos metadatos con respecto a cada una de las capas que teníamos cargadas en esa geodatabase que posteriormente la habíamos integrado a este, a este servicio de metadatos donde podíamos ver estos reportes acerca de las características principales. De estas entidades, como podían ser capas de límites de barrios, industrias de los partidos del conurbano bonaerense y demás. Posteriormente a, a ese desarrollo hicimos una eh, primera visualización, un primer visor de mapas del conurbano, ¿sí? apoyado en esa tecnología que aún contábamos, que significó. El primer, como les decía, el primer visor de mapas que mm, nos posibilitaba la representación espacial de los 24 partidos que conforman el Conurbano Bonaerense junto con la ciudad eh, de Buenos Aires, en la cual se podían desplegar ciertas capas temáticas con información social, demográfica, de vías de comunicación y eh, eh, algunas otras informaciones también. Este fue el primer. Eh, visor de mapas que, que contó eh, nuestra universidad y el laboratorio de SIG y fue el que dio el paso sí a la implementación de una infraestructura de datos espaciales es decir tomamos como base ese trabajo esa base de datos geográficas y nos propusimos la creación de una infraestructura de datos espaciales en ese sentido, podemos plantear, como eh, lo titulábamos al principio, que el año 2014 nos sirvió para trabajar en todo lo que fue un diseño, ¿sí? un diseño de este portal de IDE, que finalmente no se llegó a implementar con estas características, pero sí nos fue de eh, mucha utilidad para tener en cuenta eh, la cantidad de usuarios que íbamos a, a definir, la documentación que íbamos a, a utilizar y las cuestiones más técnicas y operativas con el tratamiento de los datos y de los metadatos como estuvimos viendo anteriormente. Este, esta iniciativa, como les decía, nos llevó a, a, a poder generar lo que eh, denominamos en la actualidad que es la ID del conurbano, es decir, una infraestructura de datos espaciales sobre el conurbano bonaerense que le permita al público en general, a los investigadores, a los docentes y a los estudiantes de nuestra universidad y de otras universidades y demás, poder acceder a la información geográfica que nosotros disponemos en, en, nuestra, en nuestro laboratorio, ¿sí?, en ese sentido, lo que se planteó fue una implementación de esta IDE bajo la plataforma Geonode, con la gestión de los datos geográficos a través de GeoServer, con un servidor web eh, Apache y con un motor de base de datos Postgres con su plugin POSHIS integrado. Bien, estos servicios, estos software ampliamente. Difundidos y utilizados son los que nos brindan este soporte para brindar estos servicios que hoy estamos eh, poniendo a disposición de toda la comunidad. En este sentido, esta es la, la página y la plataforma principal de acceso a la IDE del Conurbano, es donde hemos implementado nuestros servicios de datos, de mapas y de documentación, así también como de visores específicos que posteriormente eh, estaremos compartiendo. Y en ese sentido también plantear eh, la introducción y la incorporación de esta infraestructura de datos espaciales hacia la comunidad eh, académica y educativa de la propia universidad a través de la incorporación y la aprobación de un proyecto. De investigación, el cual me, me tocó dirigir, pensado en, la, en el diseño y en la implementación propiamente dicha de esta infraestructura de datos espaciales para el conurbano bonaerense, proyecto que hemos desarrollado entre los años 2015 y 2016, y que le dio sustento a estas tareas técnicas, metodológicas, de investigación y de aplicación que nos posibilitó tener eh, nuestra IDE eh, funcionando e integrándose, como les planteaba también en la, en la descripción, integrándose a la comunidad de eh, la infraestructura de datos espaciales de la República Argentina como una de las primeras universidades nacionales que poseen su propia infraestructura de datos y que están integradas formalmente a IDERA, de la cual bueno, participamos ya hace varios años. Dentro de estos eh, también proyectos de, de investigación y de, de diferentes actividades que hemos ido desarrollando, hemos logrado la implementación de un servicio WPS, ¿sí? que está disponible a través de la IDE y que nosotros podemos ejecutar y trabajar. En este caso, les muestro un simple ejemplo de este procesamiento, de tipo de consultas que se puede hacer ¿sí? a través de la utilización de alguna de las capas que tenemos dentro de la IDE y que nos permite, en este caso, generar la construcción de un mapa de calor a partir de la categorización de una tabla de atributos. En este caso, estábamos planteando la, eh, un, un archivo que tenía puntos marcando distinta peligrosidad de los delitos registrados. Estos servicios están disponibles a través de la IDE del ConUrbano. Y como también planteamos en, en, la, en, en, en este derrotero eh, temporal, en este caso, ya en el año 2018 y 2019 se han integrado distintos proyectos de investigación ¿sí? que ya no solo eh, utilizan eh, información propia de la IDE del conurbano, sino que han nutrido a la IDE del conurbano con información temática más específica, vinculado, en este caso, a estos tres proyectos que les comparto en pantalla. En primer lugar, un proyecto de investigación vinculado al análisis geoespacial histórico de la región metropolitana de Buenos Aires en el siglo XX, donde se aplicaron tecnologías de la información geográfica. El segundo proyecto de investigación, que tiene que ver con la aplicación de la toponimia y la cartografía histórica en los estudios territoriales en la Argentina y el Brasil, teniendo en cuenta el caso de las misiones jesuíticas durante el siglo 17, y por último, un proyecto aún más actual que tiene que ver con eh, la pandemia y eh, el COVID-19 que está vinculado con los municipios del conurbano bonaerense y atiende a lo que se denomina la prevención y el monitoreo de esta enfermedad. Bien, a nivel general contarles y ustedes van a poder tener acceso directo a, a estos repositorios y a estos datos. En ejemplo, qué es lo que se ha trabajado y cómo ha sido utilizada la infraestructura de datos espaciales. En este caso, principalmente aquí lo que hemos eh, hecho es subir, ¿sí? cargar todas las imágenes, en este caso que conforman mosaicos cartográficos y que los hemos alojado en la IDE a través de dos servicios ¿sí? de imágenes raster a escala 1 en 100.000. Y uno en 50.000 que están claramente disponibles para su consulta y su visualización. Y en función de esos servicios, se construye un visualizador ¿sí? que permite una interacción dinámica con estos repositorios raster. ¿sí? En el segundo caso, en el segundo proyecto de investigación, se realizaron tanto tareas de escaneo como de georreferenciación de una cantidad muy importante, como pueden ver, de 168 mapas antiguos y 37 cartas del Instituto Geográfico Nacional, tanto a escala 1 en 500.000 como 1 en 100.000. Toda esta información, como les digo, está disponible a través de estos visores y se pueden consultar y ustedes pueden acceder a esta, este tipo de representaciones donde van a tener un panel de capas y donde tienen también ahí... Un, una posibilidad de ver la superposición actual ¿sí? y la superposición histórica de esta información. Y por último, como les decía en este caso, el mapa interactivo que se desarrolló con respecto a la pandemia de COVID-19, apoyado en Carto BL, ¿sí? y que nos permitió la representación de la información geográfica que produce tanto el Instituto Geográfico Nacional a través de su capa base, como a su vez la utilización de los servicios que presta el Ministerio de Salud de la República Argentina como servicios oficiales, los cuales a través del de desarrollo de un, de un pequeño script hemos podido eh, a, a adaptar, ¿sí? tomar de esa representación y generar esta, eh, este tablero de control en el cual podemos observar ciertas variables como las principales vinculadas a la cantidad de casos confirmados distribuidos por sexo por edad por grandes grupos los fallecidos y a su vez vincularlo con capas de información temática como puede ser en algunos casos la variable de hacinamiento crítico sí que tiene que ver con el porcentaje de hogares a través de la información de los radios Censal y, a su vez, una capa temática que nos presenta aquellos barrios populares, asentamientos precarios y eh, villas en, en, en el sector de el AMBA. ¿sí? A su vez, hemos generado en esta última etapa una, un, un nuevo tablero que nos permite tomar una información muy importante y que en la actualidad, y, y gracias a, a, bueno, a, a distintas cuestiones que están vinculadas con, con el proceso de vacunación y demás, esta representación espacial ha ido descendiendo, que tiene que ver con el cálculo de la incidencia semanal, y esto se calcula efectivamente, y lo tomamos directamente de la Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de la Situación de Salud, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, y en este tablero, con este script, actualizamos automáticamente todos los días los datos que corresponden a GAMBA. Y esta variable de incidencia semanal fue la que eh, ha sido tomada para lograr eh, ir eh, disminuyendo en las restricciones en función de la, eh, la saturación o no del sistema, del sistema sanitario. En líneas generales, entonces contarles eh, en qué estamos actualmente en esta integración, ¿sí? en esto de pensar cómo la IDE del conurbano forma parte en el ámbito académico, tanto en la docencia, ¿sí? principalmente en la investigación y en la extensión, cómo podemos, no, como les decía, en el marco de la investigación con estos tres proyectos de investigación y con la suma de algunos más que en breve se podrán eh, visualizar e integrar. En lo que hace referencia a la docencia, la IDE del conurbano es un repositorio de datos oficiales que son utilizados a través, en este caso, de al menos eh, tres, cuatro y hasta seis carreras en la universidad, la Tecnicatura en Sistema de Información Geográfica. La licenciatura en urbanismo, la licenciatura en ecología, el profesorado en geografía y, a su vez, en eh, instancias de formación de posgrado o diplomaturas. En este caso, también estamos vinculados con la, una diplomatura en gestión de políticas de salud en el territorio y recientemente hemos eh, llevado adelante y estamos llevando adelante en la actualidad la primera cohorte, la primera eh, gestión, la primera implementación de una carrera de posgrado, una especialización en cartografía temática aplicada al análisis espacial que se está dictando de modo virtual y que, eh, bueno, está utilizando y utiliza la IDE del conurbano como soporte para su, sus datos y demás. Y por último, como les planteaba, en respect, con respecto a el aspecto principal también en este sentido, que es la extensión, cómo la universidad se extiende a lo largo de su territorio y también trasciende este territorio del conurbano, nos tocó en este caso, en el año 2014 y 2015, a través de un convenio, llevar adelante una propuesta de modernización de los catastros municipales y hemos utilizado la IDE para eh, bueno, el repositorio de datos, para la visualización de esos datos en estas distintas municipalidades, estos distintos ámbitos municipales, que a su vez después culminó con la producción de un manual de procedimientos de digitalización de catastro que hoy está disponible en la IDE y es de libre descarga, en donde se muestran las, eh, eh, lo, los pasos metodológicos. Principales para llevar adelante esa, ese desarrollo. Bien, simplemente cerrar con, con esto, eh, Narcerio, y lo, la última presentación, quería hacer mención especial a nuestro reconocimiento y recuerdo, contarles que Malena ha sido la primera técnica egresada de nuestra carrera, ha sido alumna mía en varias oportunidades y en este último tiempo ella integraba el equipo del laboratorio SIG y fue quien también nos nos invitó y nos insistió a que participáramos de esta Gis y realmente para nosotros como decimos aquí, siempre estará presente en nuestros corazones y la tenemos muy presente cotidianamente y siempre la vamos a recordar, así que quería cerrar eh, esta presentación con esta mención especial. Muchas gracias eh, a todos y a todas por la atención. Gracias, Nicolás. Es una bellísima mención, ¿no? Para Malena, nosotros acá en Brasil también sentimos mucho su verdad de, de, de Malena, una grande persona para nosotros también. Uh, Nicolás, nosotros uh, tenemos algunas cuestiones para que pasamos a compartirlo. Eh, la primera, déjame mirar acá. Ah, eh, bueno, ¿cuáles son uh, los mayores desafíos que fue enfrentado en la transición para Fosfollet? Tú que hablaste que la universidad usaba software propietario y, y mostraste la transacción. ¿no? Eh, y si eh, los principal desafíos fue usted, eh, humano, financiero o tecnológico. Bien, bueno, eh, la verdad que uno podría hacer mención a cada uno de ellos, ¿no? Eh, esencialmente creo que el principal desafío tiene que ver con los recursos humanos. Eh, creo que es muy importante poder consolidar equipos de investigación, equipos académicos y equipos técnicos. Y a lo largo del tiempo han ido participando de distintas instancias, eh, diferentes técnicos y diferentes profesionales. Y eso creo que cuesta en un momento poder sostener verdaderamente un equipo a lo largo del tiempo. Y efectivamente, bueno, eh, lo que hace a los desafíos o a los recursos también, tanto financieros como tecnológicos, efectivamente eh, a nosotros nos ha tocado en una primera instancia. Poder aprovechar un fondo de financiamiento que obtuvimos para fortalecer la Tecnicatura en sí, que nos permitió eso, comprar un servidor, eh, comprar equipamiento, pero esos fondos son eh, muy esporádicos, ¿sí? Y también el financiamiento que obtenemos a través de proyectos de investigación no son con, con una gran, de una gran solvencia, digo, son fondos que generalmente. Sirven simplemente para sostener las principales, eh, las principales tareas. Eh, en ese sentido, creo que el aporte de las tecnologías libres, de los software libres, compensan ¿sí? eh, esa, esa falencia, pero sin duda que también nos demandan el fortalecimiento de los recursos humanos para que puedan eh, llevar a cabo estas implementaciones. Sí. Uh, uh, otra pregunta: uh, es, ¿Qué problema encontraron a la hora de normalizar y georreferenciar datos y cuáles herramientas fuisteis usados? Bueno, principalmente a la hora de, de normalizar eh, los datos, eh, la principal o, o una de las principales eh, problemáticas que encontramos estuvo vinculada especialmente a los distintos orígenes de la información, distintas fuentes de datos que, que, bueno, que provenían de organismos oficiales y también la existencia de información sin fuente a la cual nosotros tuvimos que adoptarle una fuente propia, sí, eh, propia, de, digo, de, desde la universidad. Y en lo que hace a la georreferenciación, bueno, hemos utilizado... Herramientas de georreferenciación propias de, de los sistemas de información geográfica. Nos hemos apoyado con equipamiento eh, local, como, como ha sido la utilización de, de GPS. Y, y esas han sido un poco las, las herramientas principales que hemos, que hemos utilizado. Nicolás, para. Uh, irnos finalizando la charla la última sí. cuestión es cuál es el futuro de la idea de Conurbado bonaerense eh, si tienes algo pensado para el futuro si tienes nuevos desafíos tú presentaste los los desafíos de la pandemia por ejemplo pero para el futuro tienes algo de desafío algo que estás sí. pensando sí. Y pr principalmente nuestro principal si se quiere desafío que tenemos hoy es eh, lograr integrar más proyectos y más temáticas de, de diferentes áreas eh, de la universidad que sin duda requieren de la utilización de datos geográficos, de servicios de cartografía, de producción de mapas, y que hoy por, por diferentes motivos no están eh, integrados eh, y, y, y forman parte. Y creemos que eso puede nutrir aún más la, eh, la producción de, de información y el enriquecimiento de la, la propia IDEA.